Hola. Parece que después de 9 meses sin casi novedades, finalmente Sony Santa Mónica ha comenzado a compartir algunos detalles interesantes sobre God of War Ragnarok, aunque esta vez fue solamente a nivel técnico, pues a través del PlayStation Blog han presentado un vistazo a las opciones de accesibilidad, algo que han querido empezar a incluir en sus juegos más importantes. Igual que el modo foto que estuvo presente en todas las superproducciones de PlayStation Studios. Pero el énfasis en la accesibilidad tuvo su primer lugar destacado en The Last of Us Parte 2. Sí. Y servía para resaltar muchos detalles para que las personas con discapacidades visuales o auditivas pudieran jugar usando estos ajustes para que se les facilitara reconocer a los personajes y las situaciones en el juego, como la ubicación de los enemigos y pistas de audio en cada elemento de la interfaz, entre muchas otras cosas. Pero en el caso de God of War Ragnarok, han tomado ventaja del trabajo ya realizado en la versión de God of War para PC, en donde habían muchas otras opciones como poder automatizar la forma de correr y también el bloqueo con el escudo, además de las opciones de visualización de textos y subtítulos, que fueron una de las quejas más recurrentes de cuando se estrenó el juego en 2018. ¡Mira! Unas adiciones y mejoras muy bienvenidas que seguramente servirán y alegrarán a muchos. ¡Sí! En lo que respecta al juego como tal, los clips de ejemplo que se usaron en el artículo pertenecían al tráiler que vimos el año pasado, solo que con visibles cambios en la iluminación, la densidad de la niebla y otros detalles como el arco de Atreus que antes no estaba presente, han demostrado que el juego ha seguido mejorando desde su última presentación, y que como prometió Cory Barlog, será un producto muy pulido en todos sus apartados en cuanto se lance. Lo más interesante de todo fue que uno de los clips era totalmente nuevo, uno en donde Kratos avanzaba hacia la puerta que, según lo visto en el tráiler, es tras la que se encuentra recluido Tyr. ¡Tyr! Pues este breve clip es totalmente in-game. Pero lo que más nos ha llamado la atención en todo esto es que, además de que el botón de acción brilla, el icono de la brújula que indica el viaje tiene algo distinto en él, pues uno de los símbolos más notorios del juego anterior era la mano de Fate dibujada en este icono, en el diario de Atreus y también en la cima de Jotunheim. Pero ahora parece que el símbolo fue reemplazado por la huella de una pata de oso. Esto es especialmente interesante, dado que en la caja metálica de la edición coleccionista del juego anterior había una corta inscripción en Futhark que, al traducirla, hablaba de la historia de un oso y de un lobo, refiriéndose a Kratos y a Atreus respectivamente. Con esto en mente, parece que así como el viaje del juego anterior se hizo para cumplir la voluntad de Fey, este se hará únicamente guiado por la voluntad de Kratos. Pues a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, sus decisiones serán las que definirán la nueva aventura, al igual que en los juegos pasados. Pero este símbolo también nos hace pensar en que es posible que Atreus se separe de Kratos en algún momento, y quizás también podamos ver un símbolo con una huella de lobo, que además también es un animal asociado con Loki. Bien. Todo esto parece indicar que estamos ante el preludio de la campaña promocional de God of War Ragnarok, pues ya que en el blog mencionan que habrá más novedades pronto, esto podría significar que el juego podría estar más cerca de salir de lo que esperamos, pero también que el grado de mejoras y optimización que están incluyendo sugieren que la versión de PC tampoco tardará demasiado y quizás salga unos pocos meses después, como fue el caso de Death Stranding, cuya versión para PC salió solo 6 meses después de su lanzamiento en consola. De momento esto es lo más cercano que tenemos a una actualización, pero seguiremos pendientes de cualquier publicación y a cualquier otro dato de interés. Hasta aquí este avance. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista. Respuestas muy pronto. Bueno, algunas de ellas.